Lo primero de todo, eh, hoy hemos venido aquí a presentaros lo que va a ser eh, parte ya de la Semana Grande. Y decía en Euskera, nuestro objetivo con la Semana Grande de este año es generar emociones, generar momentos, recuerdos, fotos, imágenes que nos van a quedar para la posteridad. Y esa es la tarea eh, que va a tener la Semana Grande de Tierra este año en la ciudad. Y para ello, pues hay dos elementos muy grandes que provocan esas emociones, esas emociones positivas, o al menos con las que queremos eh, reflejarnos. Una de ellas es el cartel de Semana Grande, cartel de Semana Grande que le demos al estudio Lanzagorta, estudio que está estrechamente relacionado con, con la cultura y también con la música. Han trabajado eh, para la capitalidad, han trabajado también para el Museo San Telmo. A ellos se les debe también carteles del día de al día y conocen también la música eh, de forma directa porque si cogéis eh, trabajos de... ...el que fuera Rafa Berrio o Miquel Erenchum, ...pues veréis que gran parte de los diseños de esos discos... ...pues se les debe a, a ellos... ...y lo que hemos querido destacar sobre todo ha sido... ...bueno, que viene una gran eh, semana grande... Eh, ...ahí tenéis el calendario de agosto... ...y lo que se ven resaltados son los días... Eh, ...que dura la semana grande... ...y el impacto, el impacto positivo... ...la emoción positiva que quiere generar en... en el mes de, de agosto en, en la ciudad... ...y entre todas las y todos los donostiarras... ...y las personas que vengan a disfrutar de las fiestas... Eh, ...como decía... Durante todo el verano tenemos una oferta de música en vivo importante en la ciudad, eh, gracias a distintos festivales de mayor o menor tamaño, a distinta oferta, pero también la Semana Grande quiere hacer una aportación, una aportación a las y los creadores, a los músicos, a los artistas, a los grupos que tenemos. Y bueno, hemos intentado diseñar, y creo que así lo hemos conseguido, un programa amplio y diverso en el que todo público va a encontrar un momento eh, para disfrutar. Eh, como decía, es nuestra intención generar emociones positivas, eh, grandes emociones en la ciudad. Así lo hemos querido reflejar con el cartel y el programa, pues lo hemos eh, diseñado con, en esa dirección. Eh, empezaremos la fiesta con la fiesta y también cantando al desamor. Son bien conocidas las letras de Amparanoia. Eh, más de uno ya habrá cantado y bailado el que te den que te den por ahí. Pues bueno, tendremos también opciones de hacerlo en en Southwest y con la aportación de los artistas del Gremio, que a mí me parece la verdad que el introducir un conjunto, una charanga en, en el escenario de Sabues, pues es un elemento rompedor y nuevo para nosotros. Seguiremos en este caso pues diciendo adiós eh, y agradeciendo a todo el recorrido que ha realizado Xavier Solano de la mano de snevelza y los tendremos el domingo, el segundo día, en Sabues. Eh, novedad, la mayor novedad en el programa probablemente será esta, que es que vamos a dedicar una noche a los DJ eh, Se os hará conocido el grupo Chilmafia pues gracias a Vinyard, eh, Kiliki Fresco y Brava Showcase, vamos a tener a este trío en, en la plaza de Sahues, también amenizando la noche. Seguiremos con un referente del pop nacional, con Il Moliner, cantautor. Eh, ha realizado grandes canciones, canciones muy conocidas para artistas eh, del pop nacional, pero él también, como sabéis, él también las interpreta y lo vamos a tener entre nosotros. También tendremos una noche para el desenfreno y el desmelene, y eso lo haremos de la mano de Tina Turner, o al menos de lo que queda de su espíritu y su, y su energía entre nosotros. La tendremos el 14 de, de agosto aquí en Saúdes. Y luego, pues, del espectro internacional al kilómetro cero, porque tendremos a Nogen, ¿eh? un grupo bastante reciente, pero que poco a poco también está cogiendo su, su presencia en el panorama musical de Euskadi. Y bueno, los tendremos con nosotros. Destinaremos también una noche al rock, porque nos suele gustar también eh, dar respuesta a esa... A esas ansias que tienen eh, los amantes del rock, y de, lo haremos de la mano de los cigarros, del grupo Los Cigarros, y terminaremos con el punk, punk pop que nos va a ofrecer la Lalo View. Por lo tanto, eh, este es el conjunto eh, que tenemos para la Semana Grande. Como decía, eh, emociones positivas, buen ambiente, y lo que queremos es generar impacto. ¿eh? Las letras, los números, eh, eso a lo que van destinados a destacar que va a ser una muy buena y gran Semana Grande, que lo que tiene es como objetivo generar un impacto positivo en la ciudad y también en las y los donos tierras y en todas aquellas personas que quieran venir a disfrutar de la, de la programación. Y bueno, esto es de momento lo que vamos desvelando de la Semana Grande y, como sabéis, poco a poco, pues también completaremos este programa, las semanas eh, venideras, con el programa eh, del concurso internacional de fuegos artificiales y con lo que nos quede del resto del programa de, de la Semana Grande.